Hola chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo muy cortito porque es de compra, pero yo tenía pensado hacerlo un poquito más para adelante para acumular algunas compras y eso, para que estuviera, no hacer varios, sino hacer uno solo. Pero la verdad que he comprado muchísimas cosas, o sea, las que he comprado, casi todas están en promoción, entonces para que ustedes os diera tiempo, si queréis hacerlo con alguna de ellas, pues ir a la tienda y comprarlo y que no os quedéis sin, o que no estén agotadas, o en la página web, o donde sea. Así que si os interesa este vídeo, quedaros a verlo. En primer lugar, me compré estos leggings, ¿vale? Que en realidad no son la tela de los leggings de toda la vida, sino que la tela es como si fuera un pantalón negro normal y corriente. Son de talle alto, ¿vale? Y quedan súper bien porque estiliza la figura un montón. Yo no estoy delgadísima, no tengo un cuerpazo 10, ni mucho menos, pero la verdad que con estos pantalones me los he puesto tanto para ir a la universidad como para salir. Y la verdad que me encanta el cuerpo que me hacen. Y ya os digo, yo no tengo el cuerpo 10, yo no tengo un cuerpazo de espectacular, pero la verdad que queda súper bien y me gusta mucho, mucho, mucho. Y nada, son obviamente pitillos, tienen por aquí, por la parte de atrás, unos falsos bolsillos y un elástico, ¿vale? Y por la parte de adelante también tienen su elastiquito. Quedan muy, muy, muy bien, tienen una costurita por aquí. Y lo mejor de todo es que costaba 15,95 y se quedaron en 7,95, vamos, 8 euros. Y estaban súper bien por lo que es el pantalón, ¿vale? Que me encanta. Eso era que estaban en un percherito en Stradivarius, porque son de Stradivarius, un percherito a 50%. Entonces el descuento te lo hacían en la caja, ¿vale? Y aproveché también para comprarme, a ver si la puedo sacar, esta camiseta que me encanta. A mí me gusta mucho. Estaba antojada de una. Tenía una así, ¿vale? Pero ya no la utilizo mucho, no me gusta, se ha desgastado bastante. Y, o sea, de este color me refiero, ¿vale? Y por eso me compré esta, que ya tenía muchísimas ganas. Es bastante, como podéis ver, es bastante anchita y es una S, ¿vale? Y eso me costó, estaba 9,95 y me costó, se quedó en 4,95, 5 euros. Y a mí me gusta llevarla por dentro, aunque por fuera es chulísima, por dentro yo la llevo y como, vamos, la llevo holgadita y queda súper, súper, súper bonita. Esto en Stradivarius. Ahora pasamos a la tienda de Lefty y me compré estos vaqueros de aquí. Son pitillos, son la verdad que muy bonitos, tienen estos detalles de la cremallera y estos detalles como deshilachados. Y la verdad que me encantan. El fallo que he cometido yo ha sido comprarme una 36, ¿vale? Como yo digo, yo no tengo un cuerpo de escándalo, entonces yo me pruebo la 34 y me queda súper pegadísimo, y entonces digo, que no entro. Pero claro, son elásticos. Al ser elásticos se dan mucho y he hecho muchísimo más que otros vaqueros que a lo mejor tengo elásticos y aún así me están quedando pegaditos. Estos no, estos se dan mucho de sí. Entonces aún ya me empiezan a hacer bolsa y, como quien dice, lo acabo, porque hará una semanita que me lo compré y me lo he puesto dos o tres veces y ya la verdad que me hace que ya no queda el rollito ese de pegadito bonito. Me gusta aún así, pero yo sé que en un mes y medio ya adiós hecho vaquero, porque eso es lo que me va a pasar, que se me van a quedar bastante, me van a hacer mucha bolsa, pienso como los demás. Siempre me pasa lo mismo, yo no me choco con la piedra una vez, yo me choco tres o cuatro veces. Así que bueno, supongo que el mes que viene tendré que ir otra vez a comprarme y yo espero que estén los mismos, porque la verdad que me gustan bastante, me gusta porque en los demás que he ido los he visto muy lisos, muy aburridos. Entonces me gusta este estilo, lo que pasa que me he equivocado en la talla claramente. Y hoy mismo me he comprado estos botines que me encantan, ¿vale? Son color burdeo, por aquí imitando a la piel y por aquí como de ante, ¿vale? Y tienen estos detallitos de la hebilla dorada
Y están súper bien porque costaban 30 euros y se han quedado en 20. Hay una promoción en Lefty, de hecho, zapatos. Yo lo vi ayer, que como, bueno, si no lo sabéis, ya Lefty tiene la página online. Yo me enteré ayer, entonces cuando yo vi estos zapatos, digo, estos botines, digo, tengo que ir corriendo. Esta mañana me he ido corriendo a la tienda a por ellos. La verdad que ya quedaba un poquito el número, por eso he hecho el vídeo. Digo, voy a hacerlo antes de que si alguna le gustan o lo que sea. Y quieren hacerse con ella, pues, para que lo puedan conseguir porque están a 10 euros más baratas. Así que, bueno, esas han sido las compras de promoción, la que os he dicho. Bueno, los vaqueros, no lo he dicho, costaban 20 euros, no se van en promoción, eran normalitos. Y ya por último, hace una semana me compré este top en Lefty también, que también lo he incluido aquí ya que lo tenía. Que es muy bonito, o sea, tienen el volantito así en como gasita, y la verdad que queda muy muy bonito. El tirante es regulable y queda súper chulo puesto, me encanta. Y costaba unos 7,95. Y ya por último del vídeo de hoy, son estos tacones. Yo odio los tacones, no es que los odie, es que no puedo con los tacones. Yo soy más de cuña, de plano, de botines, de bambas, de botas, sandalias, pero tacones, aguja, que no. Me los tuve que comprar obligada porque me surgió un evento, entonces necesitaba ir con tacones, ¿vale? Aún así los utilicé muy poco porque me pusieron otros tacones. Pero bueno, que yo ando, no es que ande fatal, es que no aguanto con los tacones. Es algo que yo puedo echar una hora, se acabó. De hora y media no paso con los tacones, entonces, y me ha hecho, ¿vale? Y que tampoco muy cómodos no son, porque me llamaron en plan, o sea, me tenía que llevar unos tacones y me tuve que ir corriendo. Menos mal que yo estaba por la calle y fui corriendo a comprar unos tacones y me costaron, creo que costaron 15 euros, porque obviamente no me voy a gastar 40 o 50 euros en unos tacones que yo sé que no le voy a dar uso. Ay, así que nada, esto ha sido el vídeo de hoy. Como podéis ver, estoy en otro fondo. Yo el año pasado estaba en, muchas lo sabéis, yo estaba en un piso de estudiante, y este año me he cambiado de piso. La habitación me gusta más, aunque sea más pequeña, porque la decorada me gusta, aunque solo veis la parte de aquí atrás. Pero esta parte de aquí me encanta y aún me queda terminar muchísimas cosas, porque el armario es muy chico, necesito más espacio. Entonces, bueno, tengo, cuando ya lo tenga listo, yo seguramente haga un room tour, porque la verdad que me encanta, aunque sea muy chiquitita. Y nada, chicas, que como veis, yo estoy subiendo vídeos súper irregularmente porque no tengo tiempo. O sea, los últimos vídeos que subí fueron en verano, después tuve los exámenes de septiembre y me he instalado en el piso, hemos tenido que comprar cosas para el piso. Muy poco tiempo, la verdad. Entonces no podía grabarlo, así que ahora, al tener también, yo antes estaba de clase de turno por la mañana el año pasado, este año estoy de tarde, entonces puedo aprovechar más la luz natural. Entonces me imagino que puedo hacer más vídeos. Pero también ahí está el problema: ¿qué vídeo hago? Entonces muchas veces digo, venga, vale, voy a grabar un vídeo, pero es que no tengo ni idea. Digo, ¿cuál puedo grabar? Es que no tengo ni idea. Entonces, por eso, para esto estoy ustedes, para que me digáis qué vídeo apetece ver, qué sugerencias, las sugerencias que ustedes queráis. Todos los comentarios, yo la verdad que yo recibo todas las críticas del mundo, mientras obviamente no se falte el respeto, pero me encanta leeros, me encanta ver que me dejáis vuestro apoyo, aunque sea muy poco, para mí soy muchísimo y estoy muy muy contenta de compartir todo esto con vosotros y todas mis cosas con vosotros. Así que bueno, dejadme en los comentarios qué vídeos queréis, qué sugerencias, lo que ustedes queráis, que sabéis que yo los contesto todos toditos. Y aquí abajo os dejo mis redes sociales, que son Instagram, Facebook y Twitter. Más que nada siempre estoy por Instagram, ¿vale? Así que bueno, os veo en el próximo vídeo. Si os ha gustado este vídeo, bueno, os doy un beso ya. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y compartirlo. Y la que no estáis suscritas, suscribirse, que es gratis. Y nada, chicas, que nos vemos en el próximo vídeo, que no me enrollo más, que han sido súper pocas compras y al final el vídeo se me va a hacer larguísimo por todo lo que me enrollo. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!